Hola, qué tal, bienvenido. En este video te voy a explicar cómo puedes insertar emojis en una presentación o diapositiva de PowerPoint. Para comenzar, ve a la pestaña Insertar y luego inserta un cuadro de texto. Posiciona el cursor dentro del cuadro de texto y luego presiona al mismo tiempo la tecla Windows y dos puntos. Va a aparecer esta ventanita en donde se muestran la lista de emojis que tiene por default Windows. Podemos observar que tiene una gran variedad. Inclusive tiene un buscador. Si das clic en el icono de la lupa, puedes escribir la palabra para buscar emojis relacionados. Por ejemplo, si ponemos sol, aparecen todos estos. Elige de tu preferencia y automáticamente... Lo va a insertar en la diapositiva. Puedes hacer uso de tantos emojis como requieras. También cabe mencionar que puedes aumentar el tamaño o disminuirlo, como si cambiaras el tamaño de una letra, tal como se muestra aquí en la pantalla. Recuerda: para hacer uso de esta función dentro de Windows, se requiere presionar al mismo tiempo la tecla. Windows y dos puntos. Que lo voy a escribir. Windows y dos puntos. En la tecla que tiene los dos puntos de abajo tiene el punto solo. En algunos teclados aparece como dos puntos y abajo viene el punto y la coma. Al presionarlas simultáneamente se abre la ventana para que puedas insertar los emojis que necesites. Ahora bien, si tu Windows no es compatible con esta función para insertar emojis, vamos a realizar lo siguiente: tienes que irte a una página donde se puedan copiar los emojis. En la descripción del video, yo te voy a dejar esta. Aquí viene la lista, tiene una lista muy variada. Escoge el de tu preferencia, haz clic sobre él, esto hará que el emoji se copie y ya puedes insertarlo en tu presentación de PowerPoint. De igual forma, también puedes cambiar el tamaño de estos emojis. Nuevamente, haz clic sobre el emoji que te guste y después lo pegas en tu diapositiva. Muy bien, ahora ya sabes cómo puedes utilizar emojis en una presentación o diapositiva de PowerPoint. De esta manera voy a concluir el video, no sin antes agradecerte por tu visita. Si te ha gustado, por favor dale like, deja un comentario, compártelo con quien pueda estar interesado. Saludos y hasta el próximo tutorial.